creer, esto es desarrollo secreto. Estaba en el suelo. Sí, Manolo ha encontrado este CD en una taquilla y está lleno de documentos, tío. Colgad una nota en el vestuario de mujeres. ¿Una nota? Hola, ¿alguien ha perdido información de la CIA? Creo que no. Es nuestra oportunidad. De las buenas. Lo que estás haciendo se llama chantaje. Soy un simple buen samaritano. ¡Dame el CD o la ¡danos el dinero, capullo! ¿Dónde está el dinero? ¡No me lo ha dado! ¿O sí? Las cosas no te han ido muy bien. Mi día ha sido bastante complicado. ¿Entonces no has ido a comprar los quesos? Creo que voy a divorciarme de Ossie. Por supuesto. Esto es algo más que pura frivolidad. Eso está claro. ¿Qué pasa? Es delicado. Nuestro hombre en la embajada rusa dice que tienen archivos informáticos de Osborne Cox. ¿PC o Mac? ¿Quién es Faber? Se está tirando a la señora Cox. Aparca en la esquina y te la meto detrás. Qué ordinario. En el asiento detrás, no hablo de la retaguardia. Ábratelo. ¡Hola! Ese hombre acaba de matar a alguien. Dios mío. Vuelve a informarme cuando... no sé, tenga sentido. Vigílalos de cerca a ver qué hacen. Soy ciudadana americana y no consiento que me traten de ese modo. ¿Por qué me estás siguiendo? ¡Esto es una crucifixión! ¿Quién eres? Es uno de esos gilipollas contra los que llevo luchando toda la vida. Vamos a colaborar con el FBI por el asunto del cadáver. No, por Dios, no conviene que esos memos metan las zarpas. Quemad el cadáver.